Amigas, amigos, continuamos y regresamos a la conexión digital con Fabio Andrade, analista político y activista colombiano. Fabio, ahora, una de las mayores preocupaciones que existe en Colombia, al menos desde el punto de vista de observación geopolítica, es el respeto a las instituciones en Colombia que puede haber desde el Poder Ejecutivo. En Venezuela, en su momento, cuando Hugo Chávez, el expresidente militar también, exgolpista, asciende al poder, había autonomía de poderes y posteriormente fue diluyendo esa solidez a través de una Asamblea Nacional Constituyente y ya vemos lo que ha sucedido. ¿Temen los colombianos que esto pueda ocurrir? ¿Qué tan sólida se encuentra la institucionalidad en Colombia? No muy sólida en este momento, como hemos sabido, con todas las atrocidades que él ha cometido a través de la historia y últimamente cuando fue alcalde de Bogotá. Ustedes saben, el procurador de la República lo inhabilitó políticamente por 16 años y después las cortes internacionales tuvieron injerencia y el gobierno colombiano tuvo que actuar y actuaron no en la ley, sino en política y estamos en un proceso muy peligroso. Además, él tiene ya electos, senadores y congresistas, y que eso es válido, pero los de las FARC que entraron se vuelven una fuerza política muy importante no mayoritaria, pero sí la más grande del Congreso y el Senado, que eso es peligroso. Entonces, no, estamos a punto de una catástrofe democrática y estamos muy atentos. Y por eso nosotros, con el gobierno exterior, vamos a ser muy activos. Vamos a promover, José, muy importante, somos, dicen, 5 millones de colombianos exteriores, votamos menos de 200 mil, tenemos que convertirnos en una fuerza política, porque hoy día pudiéramos haber puesto el presidente de Colombia, si hubiéramos registrado más votantes, si hubiéramos votado más colombianos en el exterior. Entonces, no, muy peligroso, él tiene unas herramientas jurídicas que le permitirían destituir el Congreso, le permitirían tomar las órdenes ejecutivas como se ha hecho acá y eso peligra mucho. Y lo dicho quedó ya, que posiblemente él tiene esas herramientas y la clave es cómo los va a manejar. Y el peligro es siempre la misma corrupción, José y amigos, la misma corrupción en Colombia, el dinero, todos se venden, todos venden hasta la madre por $1 millón. Entonces, eso es el peligro que tenemos en este momento. No hay confianza en esas instituciones en este momento y vamos a ver cómo las fuerzas militares van a poder actuar y manejarse en este proceso así adelante. Ahora, la incorporación de fuerzas irregulares a la política convencional, tradicional de Colombia, eso forma parte de la agenda del el expresidente Santos. Esto ha cumplido a partir de lo que es el acuerdo de paz, son los pasos que se han venido adelantando. Esto puede ser producto entonces de esta agenda, la incorporación de Gustavo Petro a la integración. En su tercer intento de ascender a la presidencia llega finalmente este ex guerrillero como presidente electo. ¿Se cumplen los pasos de Juan Manuel Santos? Están cumpliendo una agenda, como tú sabes, José, lo está diciendo claramente, es una agenda que ha sido programática, la ha sido muy bien implementada y bien ejecutada, que era el proceso de paz. Después de cinco años venía que los Estados Unidos y la Unión Europea tenían que avalarlo y por eso el presidente Biden cometió un gran error en apoyo a lo que tenemos hoy día, que fue retirar a las FARC del grupo de terroristas. Entonces le dio mucha oportunidad política para progresar. Mire, ¿cómo te explicas tú que aquí en Miami teníamos jurados electorales pagados por avión, por hotel, con viáticos aquí en Miami? ¿Quién tiene el presupuesto para una cosa de esas? Ni una campaña presidencial americana pagan para personas viajar de un estado a otro a hacer campaña política. Y lo que se ha hecho aquí en Estados Unidos es voluntariamente las personas van, hasta se pagan su propio hotel para ayudar. Entonces, esto es un peligro muy grande para Colombia, de que estos grupos terroristas tengan tanto poder y tanto dinero. El problema es el siguiente, la democracia. Se ve un gobierno inestable, como regresamos a los años finales, a mediados de los 90, con Samper, un estado controlado por los grupos armados y los grupos mafiosos, el narcotráfico, y es donde estamos en este momento. Porque yo creo que, a pesar que él es el líder en este momento, creo que tiene gran injerencia a estos grupos terroristas y narcotráfico,
que están manejando una agenda para llegar hoy a la presidencia de Colombia. Ahora, Fabio, viendo al contendor, ¿qué pudo haber fallado en este engagement con la población electoral en Colombia? Las matemáticas indicaban que pudiese haberse generado un escenario completamente distinto, es decir, que Rodolfo Hernández hubiese ganado la presidencia. Pareciera que el colombiano prefirió la carnada del populismo, la carnada de ese resentimiento con un discurso incisivo y siempre atribuido hacia el odio. Mira, yo voy a decir algo que, en mi opinión, sí, un poquito controversial. Número uno, yo creo que el poder político del señor Petro es mucho menos de lo que sacó en votación. Creo que ese diferencial fue esas áreas marginadas, esas áreas que están abandonadas por el gobierno central y por los gobiernos locales, por el tema de la corrupción, por el tema de tantas dificultades en acercamiento, la falta de carreteras. Entonces, para mí, ese voto fue un voto castigo a la política, a los políticos, un castigo a Colombia, porque es personas que se sienten abandonadas. Yo creo que por eso ese caudal que sacó es parte de ese abandono de la gente. No creo que esas personas que votaron en esta última tanda, que le dieron esos 2,5 millones de votos, un poco más, son gente que quiere el socialismo, que querían un cambio, y hablaron y explicaron. Ahora, complementalo con el tema de la extorsión, el tema de la persecución, el tema de los grupos armados en estas regiones que tienen mucha injerencia. Mire lo que se escuchaba hoy día en Barranquilla. Gente, le pagaron 500,000, la mitad de un salario mínimo mensual, a las personas por votar por Gustavo Petro. Entonces, tenemos un problema muy serio, que es unas dificultades económicas, un grupo muy abandonado, un grupo socialista que está muy bien preparado, tiene una agenda que están implementando, lograron removerlos del grupo de terroristas, los cuales Estados Unidos, que es el fiscal y es la ley en Colombia en este sentido, para estos grupos grandes terroristas. Entonces, le permitieron usar esos fondos para comprar estas elecciones y tener un control total de las instituciones. El peligro acá, el peligro más grande en este momento inmediato, es la persecución a los enemigos políticos, la persecución al presidente Uribe, sí, la persecución a la fuerza pública, a los militares. Ya hay mucha preocupación de las fuerzas militares, que ya con este proyecto de la JEP, que tienen ahora un control y están ya amenazando claramente y han hecho una labor para castigar a las fuerzas militares, que fueron las fuerzas de ley, que eso es el peligro. Entonces, vamos mal, no sí, vamos nada bien. Hemos regresado a unos momentos muy críticos de la historia colombiana en tema de narcotráfico, en tema de delincuencia, en tema de corrupción, que es muy peligroso en estos momentos. No sé sí, si supiste, hoy salió una noticia. Un grupo, diría yo, del área de Santander, ya dicen que si este señor comienza a apropiarse y comienza, se van a armar nuevamente para no permitir que se pierda la propiedad privada y se pierda la democracia en Colombia. Entonces, esto es peligroso y muy complejo, Fabio. Fabio, muy complejo, sí. Tenemos que hacer una muy breve pausa. Te pido, por favor, que nos aguardes tan solo unos instantes, porque ahora queremos saber cuál es tu apreciación sobre la migración venezolana en Colombia, que se ve sorprendida con un escenario que se puede repetir en el pasado de cada uno de nosotros. Lo vivimos hace muy poco tiempo con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Estamos conectados a la distancia con Fabio Andrada. Él es analista político, activista colombiano. Se aparten, ya volvemos.